Jaco es quien hace y debuta la nueva temporada de Vuelta al Barrio. El esposo de Natalie está muy emocionado por unirse a esta serie y tendrá a su cargo un personaje que le dará muchos problemas a los protagonistas. Jaco, una sorpresa, nuevo jale de Vuelta al Barrio, ¿cómo lo has tomado? Sí, feliz. Feliz de hecho con esta nueva oportunidad, con esta confianza que me da el equipo de Vuelta al Barrio. De verdad que estoy muy contento, muy feliz y con mucha ansiedad por empezar ya. ¿Cuál es tu personaje exactamente? Todavía no estoy seguro. Yo creo que va a entrar con Tatiana, no sé cómo qué, pero va a entrar con ella. Pero vamos a ver, Gio siempre nos sorprende. Maricel Oefio nos revela que disfruta de su soltería como nunca antes. La recordada Paquita peruana lleva un par de años soltera desde que se separó el padre de su hija. Ahora la actriz revela que pese a estar soltera, nunca está sola, por lo que pronto la podríamos ver acompañada de un nuevo galán. En lo personal, ¿cómo estás? ¿Tranquila? Tranquila, sola, feliz, disfrutando de mi hijita que tiene 5 años, que ya va al cole. Así que muy contenta. La disfrutando verdad. La soltería, se puede. Así es, disfrutando. Como se dice, como se dice, soltera pero nunca sola. ¿Debe haber ahí algún galán por ahí o...? No, en verdad. Yo salgo a veces, no tanto porque también termino bastante cansada, ¿no? Pero... ¿Pero no tienes ganas de enamorarte por ahora? No, por ahora, mira. Las mejores cosas son las que llegan solas. Así que vamos a ver, ojalá que llegue, ¿no? Soy 3 años sola, ya además. Daniela Darcourt restó importancia a los comentarios sobre ella que relató hace unos días Yahaira Plasencia. Recordemos que en el pasado, Yahaira Plasencia aseguraba que Daniela parecía que estaba un poco mareada por la fama y por lo que ahora podría estar un poco desubicada. Le está gustando, ¿no? En el caso de Yahaira, ¿no? Que hace un poco de una entrevista donde señaló que estás un poquito mareada con el tema de la fama. ¿Tú cómo has tomado esos comentarios? Bueno, yo la verdad siempre voy a contar y voy a decir que la gente que me conoce, la gente que se ha cruzado conmigo en la calle, en el grifo, en algún establecimiento público o donde sea, sabe perfectamente que yo nunca me niego a nada, siempre, es más, me he quitado hasta la comida de la boca por cumplirle sueño, ya sea de la foto, del ansiado video, que yo sé y soy consciente de que en discotecas no se puede. Sí, es normal de que la gente diga, no se quiso tomar la foto en la discoteca. Es sobrada, ¿no? Algo así. Y es que no es que sea sobrada, pero en una madrugada nosotros teníamos de 4 a 5 presentaciones. Me encantaría tomarme fotos con todo el mundo, pero eso sería tomarme un par de horas y eso no se puede. Pero la disponibilidad y la disposición siempre está. Lo tomo de quien venga. Yo creo que mi tema con Yahaira lo cerré en un momento en que nos juntamos. Y bueno, si ella tiene esa percepción en este momento, pues perfecto, ¿no? Yo trabajo tranquila y le deseo mucha suerte. Iván Iturbe ha recurrido a su vieja estrategia de volver a hablar de Neymar. Recordemos que las conversaciones con el crack brasileño de hace algunos meses atrás hizo que le recibieran a ella el apodo de la princesita Inca. Por eso ahora que está soltera y cerca a Mario Iribarren, Ivana no ha tenido mejor estrategia que revelar que ha vuelto a conversar con el garoto. Melissa Loza reapareció tras el escándalo en el que se vio arrastrada por culpa de su pareja. Por eso la ex guerrera volvió a la comisaría de Miraflores para dar sus declaraciones en el proceso de la investigación. Por cierto, Melissa Loza alista una demanda contra su cuñado y el empresario Pedro Barandarián. Melissa, ¿qué tal? Sabemos que has venido a hacer una diligencia policial. Melissa, queríamos saber para tus fans. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Hay muchos fans que quieren saber cuándo vas a retomar tu actividad artística. Muchas gracias por el cariño, de verdad entiendo su trabajo, sí. De verdad lo respeto muchísimo. Ajá. Espero que también respeten mi posición. Sí, claro. Por eso te abordamos con tranquilidad.